Hey, hola de nuevo, aquí GTA con un nuevo video. Volvemos con zona crafteo. A ver, matamos a este. A ver. Matamos a la ratita. Bueno, gente, lo que he hecho fue terminar de construir. Bueno, terminar de construir, ¿no? Construir la casa. Bueno, sí. La construí, la obsidiana. A ver si cómo hacer. Te da obsidiana el ogro. Ay, hay un ogro de juego. Me acaba de. Ah, bueno. Se bugueó Minecraft. Se bugueó Minecraft. No. ¿En serio? Falta que me ponga grabado para que se bugueó Minecraft. A ver. Ahí está. Ahora sí. No sé por qué razón, causa o circunstancia, se me movió Minecraft. Bueno, sé cómo es esto. A ver. Comemos una de cocinada. Bueno, lo que hice fue construir. Que se fue para abajo. Construir la casa para que no se les haga pesado a ustedes ver cómo ponía bloque bloque. Y bueno, lo que hice el logro fue destruir completamente, bueno, no completamente, sino la parte de arriba de la casa. Y ahora yo me pregunto, ¿dónde está el señor ogro? Ahora mismo que yo en este momento estoy de facción, bueno, poniendo lo que él rompió, ¿en dónde estará? Así que voy a tener que construir todo de nuevo porque lo he visto. Y si hago gran daño, que hacer romper mi casa. Y veamos, ahí está. Bueno, va, esto no estaba en los planes, así que lo que vamos a hacer ahora mismo va a ser reconstruir. No está perfecto. Lo que vamos a hacer ahora es tratar de construir lo que se rompió el ogro. Bueno, este gameplay lo querés centrar. Bueno, no este gameplay, este capítulo. Lo querés centrar en. Ahí está, ya, perdón. Lo querés centrar en, bueno, lo que sería la trasladación de los materiales. Y también, porque ven que mi casa está media mal. Bueno, a ver, vamos a agarrar esta arenisca, arenisca normal y convertirla en lisa. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es romper este intento de casa porque ya no lo voy a tener, no lo voy a usar más. Oh, eso creo. Después ya veo que lo sigo usando y. Bueno, aunque como está, no creo que proteja mucho. Preferiría hacerme un hueco en el piso y ahí poder salvarme todo. Bueno, bien. Tin. Tin. Bueno, este es un mod del Simple Ores, ¿no? Es más resistente que la piedra, que, bueno, la madera. Y no me acuerdo si es un poco más resistente, creo, que el mismo hierro. Así que nos viene perfecto el tin. Perfecto para hacer hachas, picos y palas. Armas como espada, no, porque lo he estado, bueno, lo he estado probando, sí, porque yo tengo un mundo aparte, digo, en el cual yo, bueno, juego. Entonces ya he probado. Para armas y armaduras necesitaríamos, bueno, bueno, es mejor el de pig, la. Oh, bueno, no me va a salir. Bueno, es mejor el hierro y otros. Del hierro para arriba. Bueno. Y lo que vamos a hacer ahora va a ser construir los hermosos y lindos cofres donde voy a poner en nuestra hermosa casa.
Creo que primero tendría que estar haciendo eso. A ver. 32, 16, 16. Son, bueno, son no. Arenisk. 11, 10. Bueno, espero que 44 esté bien. No está bien. 44 de arenisca lisa, yo creo que va a estar bien. Ya va a estar arenisca normal para hacer lo del puente. Ustedes dirán, ah, te copiaste un youtuber en la casa. Te copiaste un youtuber en la casa de arenisca o de arena o no sé. Pero, uy, eso es un tiburón, creo. Sí, es un tiburón. Es con el mod Creatures, aparece un tiburón. Hola, señor caballo bueno, caballo zombie sería ese, creo. Si no me equivoco, bueno, acá están las bolas de slimes. Que tiro la carne podrida. Nadie le gusta la carne podrida. Oh, ¿cuál es el slime? Saco esto, pongo esto ahí como esto. Me toca un personaje hambriento, de cada 2x3 tiene hambre. Bueno, a ver, 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 a ver. Colocamos esto, 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 esto. Bueno, sí, se va a salir. Esto, 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 esto. No sé si va a alcanzar. ¡Apa! No falta. Adiós. Bueno, es un chiste, una tipo ventanita, así que. ¡Ah! Hay que tener cuidado por los tiburones. Aunque no creo que sean tiburones, yo creo que son más que todo. Son delfines. El ruido que hacen son delfines y del principio tampoco no hay. Bueno, listo. Ah, chiste. Bueno, a ver, veamos, 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 veamos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Listo, 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 listo. ¿Cuánto tendría que haber sacado de arena? No sé, pero si me paso un poco. Claro, la cosa es no pasarse porque tal vez necesito menos de lo que yo pienso. Y la arenisca la puedo usar para el puente. O la arena la puedo usar para los vidrios que voy a hacer, los ventanales que voy a hacer. Entonces sería más o menos prudente de que me fije cuánto de arenisca lisa voy a necesitar. Así lo otro lo puedo dejar para el puente. Y después la arena que me sobre la uso para los vidrios. Pero primero vamos a pasar lo que serían todos los bloques, cama y etcétera, acá a la casa. Y después haremos. Bueno, tal vez que este empiece sea lo. Pase los materiales. A ver, necesitamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14. Si no me equivoco, y si las matemáticas mías no me fallan, necesitamos 14 de arenisca lisa. A ver, si me pongo a pensar. Se está haciendo de noche. No, a ver. Ya que estamos. Muere, muere. Cuero. A dormir, a dormir. ¿Dónde está? Suerte que tengo el mod este de los mapas. El Range Minimap. Mal. No puedo dormir, vamos aquí cerca. Taratatito, tito. Ahí está la bella casa. Que fue destruida por un ogro que mágicamente
Desapareció. No, pudo haber desaparecido porque como era de día pudo haber desaparecido. También está... hay la posibilidad. Queda muy feo eso, pero es para que no entren monstruos por allí. Ah, a ver. ¿Qué dice? No era acá. Ah, bueno. Estoy muy mal. Qué despiste que tengo. Bueno, a ver. A ver. A ver. ¿Qué iba a decir? Ya me olvidé. Bueno, que... Que los monstruos de... Los ogros desaparecen con la noche, con el día. Bueno. 22, 22, 11 y 11. Bueno, estaba 14, no 11, pero aunque menos, porque... No, 10. 21. No, mira lo que hice. Mandela del día. Bueno, 2. 4. No, encima me falta. No, 20, está bien, 14. Qué mala matemática que tengo, por Dios. Me pasa. Nah, bueno. Bueno, y vuelvo a caer en un cofre y está. Va a quedar en un lindo cofre. En el, la sala. Bueno, después voy a mostrar más o menos cómo va a ser lo que es. A ver, esperen un minuto que hago. Esto, 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 listo, esto, y tres. Ahora le... ¡Ah! Espero que no me rompan la casa, espero que no me rompan la casa. Murió uno. ¿Murieron los dos? Ay, qué lindo que son estos monstruos. Me rompieron todita la estructurita. Bueno, yo creo que es la casa con menos suerte del Minecraft. Ey, esto me queda sin simetría. A ver, ahí queda bien. A ver acá, ahí queda bien. Podemos hacer una ventanita acá. Claro, listo. Una torchita. ¿De dónde saqué las antorchas? Me van a preguntar. Cuando estaba picando la... estaba buscando la arena. En la playa está allá al frente ahí. Ahí está el punto de muerte. Ahí también había encontrado... el punto de muerte verde, mejor dicho. Ahí es donde había encontrado lo de el carbón. Bueno, estaba buscando la arena, encontré carbón, seguí picando. Y bueno, y después morí. Bueno, no sé por qué estoy dando vueltas como un tonto. Tendría que estar ahora transportando lo que serían todos los cofres. Ahora espero un minuto. Acá. Ahí está. Listo. Se habrán preguntado qué es lo que se fue a acomodar. Claro, el dilema es que, a ver, vamos a ver todo lo que se pueda juntar, porque hay cosas que se tienen que quedar. Esto de cosas de rato no me lo necesito. Bueno, la cama no sé para qué la llevo. Cosas que no van a estar. Y bueno, vamos para allá. Tenemos los casitos. Después vamos a necesitar carteles. Y después, bueno, ya les voy a ir mostrando la casa. Atamos la vaquita. Suerte que son delfines y no tiburones, porque si no estaríamos... gracias. Bueno, esta parte va a ser la parte de los cofres.
Cada uno puede guardar las cosas de los cofres. Acá van a estar los hornos. Que en este momento tengo dos hornos. Los vamos a poner aquí mismo. A ver. Este acá. Este acá. Un plateo y la otra. No sé dónde lo meto. Ah, bueno, paremos ahí. ¡Ah! No sirven a asustar. Me asusté todo. Bueno, okay, ¿qué me pasa? ¿Qué tengo por ahí? Me hicieron asustar todo, no te puedo creer. Bueno, acá va a haber comida, minerales. Ya tengo todo planeado. ¿Cómo van a hacer las? A ver, puerta. Dos puertas. Tiene que ser dos puertas. Dos puertas. No, dos puertas son cuatro. Bueno, aunque hasta ahora podemos. Y me quedé sin una parte. Afuera esto y adentro esto. Que ya mismo las terminamos las puertas. Tiki taca. Tiki taca. Y acá nos quedamos esa parte. Son dos y cuatro. Tenemos cuatro puertas más. Tengo para hacer cuatro. 4 por 3, 2, así que no sobra uno. ¿Crees? Igual estoy. No, estoy mal. No me hagan caso en la matemática. No me sigan más por las matemáticas. Busquen tal vez a otro youtuber por las matemáticas. Yo estoy muy mal con las matemáticas. No. Pero bueno. A ver, comemos un poco. 4 por 3 son 12. Lo que sí no me fijé que eran 6. Claro, ese fue mi problema. Que era 3 de un lado y 3 del otro. Sí, 3 de un lado y 3 del otro. Entonces, ese fue mi problema. La matemática la había hecho bien, además lo que no había contado fue con lo de los bloques que tenían, los espacios que tenían en ese crafteo, así que la matemática le hice bien. A ver, vamos a talar madera para detener para tener lo que es cofres ya no. Bueno, este video tal vez no sea casi nada productivo. Lo que pasa es que hemos estado pasando todo, ¿no? No, bueno, estamos dos puertas. Dos puertas. Hemos estado pasando. Ya hay un fantasma en casa. Hemos estado pasando. ¡Cállate! Ah, no era un zombie. Ah, perdí la espada. Bueno, hay que tratar de no tener. A ver, busca iluminación. Por la sencilla razón de que estos monstruitos zombies o lo que sea. Ay, necesito cuatro, me vuelvo a equivocar. Faltan dos más. Bueno, a ver. Porque también además de, bueno, de la madera que use para la. A ver. Porque aparte de las maderas que use para hacer las puertas, también necesito madera más madera para hacer cofres, para seguir poniendo todo lo que lo puse. A ver, y más madera para hacer carteles, y más madera para hacer nuevas herramientas, y más madera. No te lo puedo creer. Bueno, pero sí, en realidad son lo que necesito en realidad. Minutos. Ya había dejado cosas tiradas en el. En sería mi casa. Y tengo la cama. Y todavía no le mostré.
No le mostré las partes de la casa todavía. Viejo, cosas tiradas. Tal vez hayan desaparecido. O tal vez. Sí, lo más probable es que hayan desaparecido. O yo ya las haya agarrado y he vuelto a. Mejor no digo la palabra. Bueno, vuelto. Hay un creep. Yo creo que una espada de madera está bien. No. Mira. Te dejo que explotes acá, en el puentecito. Y hay un esqueleto, man. Explota. Listo, en el agua no te hace nada. Y hay una. Pero te depende al final de trabajo. Anda para abajo, anda para abajo. Bueno, no importa, que te haga. No me gusten que mueran. No, que mueran delfines no, pero qué. Ajá, tener un delfín. Hola. Tiene un arco. Tiene un arco. ¿Dónde está? ¿Dónde está el arco? Agarra el arco. No sé si agarra el arco, pero lo que voy a agarrar son unos mobs tratándome de matar. No, no, dijeron, esos son los hombres. Digo, los hombres lobos. Un minuto. Cerramos las puertas. Sí, las puertas, dije que cerraron. Bueno. Dormiremos y mostraremos la casa. Acá no hay luz. Este va a ser el dormitorio. No, 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 no. A ver, vamos a poner el dormitorio. Lo que pasa es que todavía no está bien construida. Listo, vamos a dormir. No está bien, 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 bien construida. Me faltan partes. Porque ahora que me acuerdo, esta pieza había que dividirla en dos. Según el mapa que tenemos, que ahora lo tengo que buscar. Esta pieza había que dividirla en dos. Yo creo que. Bueno, igual la matemática no es tan exacta de cuánto hay que dividirlo, pero después. Fuera de cámara lo voy a dividir. Bueno, lo que sería, irían. Dos piezas acá, dos piezas acá. ¿Y las cuales serían, por ejemplo? Allá la sala de cofres. Cofres. Ay, que tengo una puerta. Señor Zombie, no me deja terminar la explicación de cómo va a ser la casa. Tigre ganó. Va a ser, bueno, va a ser cofres, hornos, no sé, crafteo y tanto. Acá todavía no sé. Allá arriba va a estar mi pieza. Hay una sala de encantamientos. Allá, no sé, armaduras y otras cosas. Vente para lucha. Y bueno. Y bueno, vamos a seguir poniendo lo que serían cofres y carteles, que me faltan dos cofres. Contra 9 serían 8 y 8, 16. No, 4, o sea, tendría que ser, claro, 8, 8, 16 para dos cofres. Necesito más, necesito 4. Bueno, en realidad tengo un despiste de que le pego el número, le pego. No, 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 no me pueden discutir que sí, está bien el número, pero. Ah, mira que tengo. Y miren. Tengo que aprender una clase de magia. Esto. Tiene realidad 227 de 384. Y esto que tiene 25. Ponemos. Y se hace un arco con más durabilidad. No tiene lógica porque hasta dos arcos, pero. Si es uno bueno, está bien. Y si hay que tener cuidado de que el arco no esté encantado, porque si está encantado, pierde el encantamiento. Sí. Si está encantado, tenés que hacerlo en un. En un yunque. Comida. Minería. ¿Qué incluiría? Bloques. No más, nada, nada más. Bloques.
Faltan dos más. Ah, mira qué lindo. Bueno, estamos perfectos hoy. Acá ponemos. Ah, listo. ¿Qué diferencia están entre estos bloques y la construcción? Que en construcción, perdón, son vallas, puertas, y otras cosas más. Vallas, puertas, sí, que no sé más qué poner. Bueno, esas cosas, pistones y demás cosas, palanca, eso que no. Bueno, y los bloques serían piedra, grava, obsidiana, arenisca, plana, arenisca, naturaleza y hierro. Esto. Tienen comida. La comida. Bueno, ahora estoy bien listo porque no tengo. A ver, bloques. Tengo que tener bloques. Crece al revés en construcción. No tiene que ir esto. Este tiene que ir en bloques. Listo. Cemento. Bueno, señores, dejaré acá el video. No lo dejaré acá. Dirán, ¿qué te ha pasado que te quedaste medio tilado? Esto, que lo veo muy feo. A ver, tengo que abrir dos más. Uno acá. Y ahí sí me va a gustar. A ver. Ahí estamos. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos, 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 estamos. Ahí sí me queda, ahí sí queda. Bueno, señores, me despido de este video. Se despide Mr. Agu, me cambio de cuenta. 999 Vegeta Pogamer. Hasta otro. Ah, una cosa. Antes que digan algo relacionado que veo otro youtuber, me hago pasar por él. Mr. Agu era un canal que yo usaba antes. Mr. Agu 1030 era un canal que yo usaba antes de video tutoriales. Por eso, bueno, muchos videos, tal vez videos tutoriales saque de ahí, que serían videos que yo ya he creado. Entonces, bueno, yo ya creé igual. A ver. Ah, pensé que no lo vamos a matar. Oh, perdón. ¡Ah, al fin no me maté! Era mentira. Era mentira, 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 era mentira. Bueno, así que tal vez saque videos de ahí. Me digan si copió de él, porque ese es mi. Bueno, sería mi canal. Ah, ya. Sería mi canal. Y bueno. Y bueno, sacaré videos de ahí, tal vez, tutoriales de ahí. Los videos tutoriales de toda la semana. O sea, a ver, ¿qué quiero decir con esto? Que toda la semana subiré un video tutorial. Bueno, ese video que suba es lo sacaré de ahí a los muchos videos, y cuando vaya a tener más reproducciones, todo eso, tenga más gente, bueno, más gente no. O sea, si ven un video tutorial, les gustó, bueno, comenten, den like, suscríbanse para recibir, perdón por eso, para recibir más videos tutoriales, y comenten también qué videos quieren. Bueno, tendré que terminar el video ahora mismo porque se me está haciendo un poco largo, ¿no? Bueno, antes de que se termine el video, vamos a ver poner esto. Bueno,
Señora, se despide, Mister Adela, sigue, 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 sigue. Se despide 999 Geta Pugamer. Bueno, espero que les haya gustado este video. Bueno, medio raro. Les haya gustado este video. Si les gustó, bueno, comenten, denle like, suscríbanse. Y bueno, hasta otro video. Chau, chau.